Habitantes de la comunidad de la avenida Domingo Méndez se encuentran padeciendo de falta de agua desde hace más de 7 años. Vamos a conversar con el señor José Gregorio Mendoza para que nos dé detalles cómo han realizado, han ido a hacer diferentes denuncias, qué han hecho con respecto al agua, cómo están sobreviviendo. Sobreviviendo a punta de llenado de tanques, $5 o $6 por tanque, una o dos veces semanal, por semana. Hemos protestado, nos hemos reunido en mesas técnicas de agua y la solución no llega. Al parecer es un problema de maniobra, del maniobrero, porque en la cuadra de al lado, en las cuadras adyacentes, llega agua abundante dos veces a la semana. Y nosotros tenemos 7 años sin servicio de agua. Llega desde la calle 1 hasta la 3, no hay agua. 7 años, este es un calvario lo que padecemos. Tenemos urgencia de que se tomen cartas en el asunto. Ya creemos que aquí hay un problema con el maniobrero que tiene enemistad con alguno de nosotros. Bueno, apelamos a eso, a que se dignen a solucionarnos el problema. Hay adultos mayores, hay bebés, bueno, y necesitamos agua. La Constitución reza que tenemos los servicios básicos, los tenemos que disponer, y no los tenemos. No es un problema político, es un problema de la comunidad. Aquí padecen tanto chavistas como opositores. Padecemos, pero en terrible, pues parecemos unos camellos. Ante esto han acudido a, no sé, a la alcaldía, a diferentes instancias, y reciben por lo menos aporte por medio de cisternas, o el agua ustedes la tienen que comprar. No, si hemos tenido aporte por cisterna esporádico, así epilépticamente, pues, o sea, no hay, y la respuesta de ellos es, bueno, sí, vamos a tomar carta en el asunto, y no las toman. Por la Guardia del Pueblo. ¿Sí me entiendes? Ay, la Guardia del Pueblo una vez se presentó y nos dio agua, pero eso sería una vez. ¿Y de cuántos habitantes estamos hablando que está conformada la comunidad? ¿De cuántos habitantes? Mira, te puedo decir, los que estamos padeciendo son 3 cuadras, 16, 17 casas por cuadra o 20 casas por cuadra, son 100 familias mínimo. No, padeciendo. Mira, por aquí, por este lado, yo vivo en la calle 2, entre Domingo Méndez y Juan de Dios Meleán, y tengo el mismo problema. Mira, yo vivo aquí desde hace 10 años. Hace 10 años llegaba agua, aunque fuera por las mañanas. Y estuvo un tiempo llegando agua, por las mañanas al menos, y no le daba tiempo de por lo menos llenar un tanque. Ahora no, mija, ahora no nos llega nunca. Nada, no nos llega, pero ni una gota. Es que es increíble, ni una gota de agua llega a mi casa. ¿Cuál es su nombre? Morela Cañizales. ¿Y en qué parte vive? Aquí mismo, entre Domingo Méndez y Juan de Dios Meleán, en la calle 2. ¿Y a nosotros? Sí, aquí mismo, mira, aquí a media cuadra, a que 100 metros de aquí. ¿Y los alrededores? Y los alrededores hay agua. Los vecinos de la cuadra anterior y la posterior les llega agua dos veces por semana. Somos nosotros los que estamos castigados. Claro, el castigo nos tiene sometido. Y tenemos que estar en ese plan de buscar agua por cisterna. Personas de tercera edad cargando. Sí, hay personas de tercera edad. Yo soy un ejemplo. Aquí tenemos un vecino que tiene problemas de hipertenso. Y tú lo ves con una carretilla buscando agua todos los días. Bueno, esta es la situación que se maneja desde el municipio Palavecino, específicamente en la avenida Domingo Méndez, donde los vecinos resaltan que a pesar de los diferentes llamados que han realizado, no reciben respuesta y continúan desde hace 7 años sin servicio de agua potable. En la cámara de Iván Anzola, Zuleidy Márquez, para Somos Televisión y Noticias, Barquisimeto. Agua, agua, agua.